Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la Madre Tierra, Zona Verde. Soy Daisy Tusén y desde El Cañadón, provincia Puerto Plata, les invito a que nos acompañen durante esta media hora cargada de la mejor información ambiental. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Estamos en Twitter como @ZonaVerdeTLSur, en Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. De inmediato conozcamos las noticias más destacadas de esta semana. La madre naturaleza tiene un inmenso poder, así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración. También reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. La Fiscalía General de Colombia informó la semana pasada sobre el grave daño ecológico que está ocasionando la edificación de una mega represa en el río Cauca, concretamente en el tramo que atraviesa el departamento de Antioquia. La construcción se está llevando a cabo en el marco del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Identificaron riesgos a las fuentes hídricas, a la fauna, a la flora y a la vida de los habitantes de esta zona ribereña. Las declaraciones del fiscal general siguen la misma línea de numerosas familias y líderes sociales, algunos de ellos asesinados, quienes desde el año pasado han manifestado su descontento en cuanto a la construcción de la infraestructura. Movimientos sociales de la zona también han alertado sobre una presunta tal indiscriminada en zonas aledañas al Cauca, considerado el segundo río más importante del país. Autoridades judiciales francesas condenaron a la transnacional del agro Bayer Monsanto por haber envenenado a un agricultor local. Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Lyon emitida el pasado 11 de abril, la empresa había estado en conocimiento de que el fertilizante Lazo poseía propiedades potencialmente nocivas para los seres humanos. El demandante anunció además que el gobierno local encabezado por el presidente Emmanuel Macron actuó con negligencia durante todo el proceso. Hoy en día, él es quien tiene el poder y quiero elegir mis palabras cuidadosamente. Él fue quien dijo que iba a crear una ley para erradicar el uso de glifosato y no lo hizo. Así que ahora también sabemos para quién trabaja y qué intereses representa. Los de Bayer y nada más. Y pienso que él debería sentirse avergonzado de sí mismo, porque detrás de todo eso, la gente está sufriendo, la gente está enfermando y los políticos y el gobierno actual podrían tomar medidas. Agnès Buzyn ha hecho todo lo posible para evitar el establecimiento de un fondo de compensación que hemos defendido durante 3 años. Es una vergüenza, porque estas víctimas solo están pidiendo una compensación. Según la parte demandante, las emisiones producidas por el humus del pesticida generaron daños neurológicos en el cuerpo del agricultor, versión que fue corroborada por el tribunal, el cual indicó que Monsanto estaba en la obligación de enunciar claramente en el etiquetado las instrucciones y los peligros a los que se exponían los usuarios del controvertido producto. La semana pasada dio inicio a la 10ª edición del Festival Festigraf de Culturas Urbanas en la ciudad de Dakar, Senegal. En la exposición de artistas provenientes de toda África y Europa, predominaron temáticas ambientales, políticas y sociales, principalmente problemáticas presentes en el continente africano. También queríamos que otros en otros continentes sepan que en África hay graffiti y se hace de acuerdo con las reglas del arte. Murales adornados con gatos, leones, diversidad de animales y con el verde como una de las tonalidades más utilizadas, se logró la transformación de numerosos espacios donde antes existían basureros en áreas de intercambio cultural.
Es momento de realizar nuestra primera pausa, pero no se despeguen de sus pantallas porque al regreso iremos a la India para verificar el estado de una isla que ha perdido gran parte de su territorio debido a la contaminación. Pero antes, descubre los consejos para contribuir a la lucha contra el comercio ilegal de animales. Tips para ayudar a combatir el tráfico ilegal de animales. Denuncia traficantes o vendedores de fauna salvaje ante las autoridades pertinentes. Cada país cuenta con instituciones y fundaciones capaces de canalizar estos temas. Presiona a los entes gubernamentales de tu país. Organízate y movilízate para que los representantes gubernamentales de tu región o país tomen cartas en el asunto. No compres ni vendas animales silvestres. De esta forma, estarás combatiendo el mercado negro de especies y no participarás en una actividad tan deplorable que comerse con seres vivos. No adquieras ningún tipo de prenda que esté fabricada a base de animales. Artículos como el cuero o abrigos de piel son elaborados tras el asesinato de animales. No asistas a circos o espectáculos de animales. El cautiverio y la exhibición de animales representa un tipo de explotación física y psicológica a los seres vivos. La isla Majuli, considerada uno de los territorios insulares fluviales más grandes del mundo, ha experimentado una reducción de al menos la mitad de su superficie debido a la erosión del suelo, lo que algunos especialistas aseguran pudiera desaparecer en los próximos 20 años. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. En pleno cauce del río Brahmaputra, concretamente en el tramo que atraviesa el estado de Assam, al noreste de India, aflora un vasto territorio de al menos 880 kilómetros cuadrados de superficie. Sin embargo, la erosión de la tierra y el progresivo crecimiento del canal fluvial en las últimas décadas prevé la desaparición de la isla en los próximos 20 años. Majuli is a child of the river. Majuli es hija del río. Es un entorno completo, un ecosistema, la gente que vive en él. Tú sabes, las culturas que han evolucionado, la economía de la isla, todo gira en torno al río. Así que esta es la gente del río. Y al igual que en las otras islas del Brahmaputra, donde existen unas 255 islas, esta es la más grande entre las más grandes del mundo. Se ve afectada por varias cosas, no solo por el cambio climático, que es uno de los factores, pero no es el único. Existe un gran problema de erosión que ha estado presente durante muchos años. El mayor volumen de lluvias en los principales afluentes de Brahmaputra, como consecuencia de sequías más largas producto del aumento global de las temperaturas, es el principal causante del decrecimiento de la isla. Parte de la razón por la que estamos viendo estos aumentos repentinos en el Brahmaputra son también las altas precipitaciones. No en Assam, sino en el Tíbet, en Arunachal, en Pradesh. Y con esta combinación, y gracias a la fusión más rápida de las nieves y los niveles de hielo en el Himalaya y la meseta tibetana, se presenta esto. Y estas mareas más altas están impactando en las personas y en la masa de tierra. La principal problemática, además del impacto del cambio climático, es la pérdida de territorio en las orillas de la isla, producto de la construcción de terraplenes en las aldeas, con la finalidad de encauzar la corriente de Brahmaputra. Brahmaputra ya se ha erosionado mucho, por lo menos 2 o 3 kilómetros desde 1970. Al menos 3 kilómetros se han perdido. El estado de Assam se encuentra entre el conjunto de terraplenes más largo del país, que fueron un conjunto de medidas paliativas instituidas por los británicos que impidió que se produjeran inundaciones. Pero el problema es que el río ya superó esas estructuras, ya sabes, para controlarlo. Y lo que está sucediendo en muchos lugares es que hay daños en el terraplén. La destrucción del terraplén y otras áreas se inundan. Porque mientras más áreas haya en cauce libre, más restricciones habrá que poner. The more you put restrictions, the more it'll find a weak spot and then burst.
La reducción del tamaño de la isla ha traído consigo un incremento en las dificultades de los lugareños para realizar sus labores regulares, realidad que ha supuesto una gran depresión económica en la isla. Todo se lo llevó el río. Ahora el problema es que tenemos que trabajar para alguien y poder sobrevivir. Tenemos que hacer otros trabajos ahora. Tenemos que trabajar en la casa de alguien para poder comer. El problema es que durante 3 meses la pesca está prohibida e incluso después de eso no encontramos suficiente pescado. Así es como está la vida, pescar o no pescar. Los pescadores tienen que pedir préstamos a otros para poder sobrevivir. La isla Majuli es hogar de más de 160.000 personas, centenares de especies silvestres, donde destacan tigres de Bengala y rinocerontes indios, que se suman a una amplísima y exótica vegetación. Todo ello amenazado por una serie de problemáticas originadas por una forma de desarrollo económico, caótica, voraz y autodestructiva, que de no ser sustituida condenarán cualquier forma de vida que habita nuestro planeta a la más cruel extinción. Es momento de repasar los comentarios que nos hicieron llegar esta semana a través de nuestras redes sociales. Veamos lo que nos escribieron. A través de nuestra página de Facebook, Zona Verde Telesur, a la cual te invitamos a darle me gusta, Isai Ventura nos escribe lo siguiente. Gracias por cuidar la tierra en el mundo. Saludos. Muchas gracias por tu mensaje, Isai. Un gran saludo para ti y para toda nuestra audiencia en el Perú. También a nuestra página de Facebook, Zona Verde Telesur, nos contacta Mónica Figueroa desde Chile. Hola, hermanos del mundo, muchas gracias por este interesante programa. Muchísimas gracias, Mónica. Te enviamos un gran abrazo desde aquí. Y finalmente, también vía Facebook, nos escribe Marcelo Díaz. Hola, Telesur, los felicito por este programa. Desde la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, los saludo. Un abrazo al pueblo venezolano. Gracias por el contacto, compañero Marcelo. Un fuerte abrazo para ti y para toda nuestra amplia audiencia en la Argentina. Muchos abrazos. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios a través de nuestras redes sociales. Es momento de una pausa, pero quédense con nosotros porque al regreso iremos a Guatemala para visibilizar las denuncias que están realizando las comunidades locales de ese país con el fin de proteger sus espacios naturales. Ya volvemos. El Observatorio GROW es un ente ideado para luchar contra el cambio climático por medio de la investigación científica en articulación con participación ciudadana. Conozcamos los detalles en el siguiente reporte de nuestros compañeros Ibai Arvide y Ángel Ballesteros. GROW es un observatorio que promueve la participación ciudadana en el desarrollo de modelos climáticos que ayudan a combatir los cambios en el clima. Mediante la distribución de miles de sensores a agricultores de 9 países, GROW recoge datos sobre la humedad del suelo para luego compararlos con los datos de satélites. Estamos movilizando a miles de personas alrededor del mundo con sensores de bajo coste y datos abiertos para mejorar sus propias prácticas de cultivo y también validar los datos de los satélites. De esta manera, consigue crear modelos matemáticos más fiables que ayudan a prevenir incendios, desastres naturales, predecir sequías y combatir el calentamiento global. Conectar a miles de personas para generar conocimiento, generar datos y compartir estos datos de forma abierta con el objetivo de resolver uno de los principales sociales y medioambientales, el cambio climático. La participación de los agricultores, que se benefician a su vez de los datos para plantar de manera más eficiente sus cultivos, se hace mediante sensores y apps de celular de bajo coste. Esta visualización representa la ciencia en un formato visualmente atractivo que da vida a los datos de humedad de la tierra. Es un proyecto interesante porque reúne científicos, diseñadores, artistas y ciudadanos. Tenemos una obra de arte digital que utiliza los datos del proyecto para mostrar diseños en su pantalla de ordenador. Conocer la capacidad de la Tierra para absorber y mantener el agua tiene impacto en el ciclo de la misma y en los microclimas, fundamentales para la agricultura o la protección civil en la prevención de corrimientos e incendios.
Nos enfrentamos a retos realmente urgentes en el medio ambiente, como el cambio climático y la degradación del suelo, y los científicos no pueden responder a esto solos. Necesitamos datos para validar los de los satélites, para mejorar predicciones, y los ciudadanos tienen un rol fundamental en ello. Puedes enviar los datos a la ciencia y mejorar el conocimiento por sí mismos. Los científicos y ecologistas creen que estamos a tiempo de detener el cambio climático, pero solo si actuamos ya. Nos estamos jugando nada más y nada menos que el futuro de la humanidad y el planeta. Desde Atenas, Grecia, Ibai Arbidiaza y Ángel Ballesteros, Telesur. En nuestro dato ambiental de hoy les contamos cómo una de las esculturas más famosas de toda Europa era al mismo tiempo una de las infraestructuras menos ecológicas de todo el viejo continente. Veamos. A finales de 2018, un trabajador del Ayuntamiento de Bruselas descubrió que el Manneken Pis, una de las estatuas más afamadas que alberga la capital belga, despilfarraba una enorme cantidad de agua. Simplemente colocamos una pequeña canaleta que recoge el agua que fluye de la cuenca y la bomba la devuelve al Manneken Pis. Así que tenemos un verdadero circuito cerrado. No tenemos más pérdidas ahora. Estamos en cero neto. Los especialistas se percataron de que al no contar con circuito cerrado, la obra malgastaba una cantidad de vital líquido equivalente al consumo promedio de 4 familias belgas. Queremos decirle a la gente de Bruselas, a los belgas y a todos los europeos, si Manneken Pis puede dejar de desperdiciar el agua potable, usted también puede hacerlo. Tras varios siglos en estas condiciones, se evidencia cómo el Manneken Pis, en teoría una simple escultura, ha derrochado una cantidad de vital líquido prácticamente incalculable, realidad que contrasta con la escasez del indispensable recurso que cada día sufren millones de personas alrededor del mundo. Pensando siempre en la forma de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y cómo impacta nuestra vida humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término dentro del lenguaje ambiental. En esta ocasión nos referimos al vocablo metapoblación. Metapoblación. Es un concepto dentro de la ecología que intenta explicar el conjunto de relaciones que establecen poblaciones de ejemplares de una misma especie, que mantienen cierto contacto entre ellas a través de la migración de individuos entre sí. Es hora de viajar hacia el destino verde de esta semana. Hoy volaremos hasta las entrañas de África para conocer una de las reservas naturales más ecológicamente rica de todo el planeta. Acompáñanos a hacer este recorrido y conocer esta localidad. Localizado en la región oriental de Zambia, a unos 550 kilómetros, la capital Lusaka, se extiende el Parque Nacional South Luangwa, una de las reservas naturales más espectaculares de todo el continente africano. Con una superficie que supera los 9.000 kilómetros cuadrados, este inigualable lugar sirve de refugio para una amplísima variedad de fauna endémica de África, especialmente de jirafas Thornycroft, elefantes y búfalos. Dentro de la circunscripción del Parque Nacional South Luangwa, hacen hábitat especies tan diversas que van desde cocodrilos e hipopótamos hasta ejemplares de cebras, ñus y decenas de especies de aves. El excepcional nivel de conservación que presenta el parque se debe en buena medida a un relativo aislamiento que ha limitado la migración humana, aunado al hecho de que los traslados dentro de la reserva se realizan a pie y no en vehículos automotores, basándose en la premisa de que las visitas al parque prioricen los safaris fotográficos y las caminatas. Planteamiento que mantiene el territorio de South Luangwa en condiciones prácticamente vírgenes. Este espectacular territorio fue declarado reserva de caza en 1938 para luego evolucionar a parque nacional en 1972 y es uno de los ejes fundamentales de la prominente industria turística local. South Luangwa, un destino perfecto para establecer una conexión real con la naturaleza que combina las condiciones idóneas para la práctica del ecoturismo, orientada a apreciar los baluartes naturales que se esconde la siempre enigmática sabana africana.
Así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Y no olvide que al utilizar las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del medio ambiente. Soy Daisy Tusén y desde El Cañadón, provincia Puerto Plata, República Dominicana, fue un placer acompañarles.